Profe, profe, qué presentación tan bonita. ¿Nos enseñas a hacer presentaciones de esas, por favor? Hola, Tini Cerebrotes, qué comunidad tan bella, qué bendición saludarlos hoy martes. Estoy muy feliz. Esto es parte, un pedacito nada más de lo que hicimos en el taller del sábado pasado, pero se lo saqué en una síntesis para que quien no pudo estar, pues no se lo pierda. Cinco elementos básicos para que sus presentaciones ya no sean la misma, sus diapositivas, la presentación en clase, que entre a clase, como estoy en este momento impactando para que sus estudiantes se queden y miren la fuerza que tenemos nosotros los profesores para poder impactar. Les pido aquí abajito, fíjense aquí debajo de mí, dice curso acá, hay un curso para aprender a utilizarlas todas si quiere, ya lo estamos terminando de grabar, si nos quiere apoyar pues muchísimas gracias, está acá y tiene un descuento especial hoy con el cupón profe, con el cupón profe, yo elijo cualquier pago, le digo comprar ahora. Y cuando le doy cupón profe, agregar cupón, mire aquí debajo mío, agregar cupón profe, de inmediato me da el 50% de descuento. ¿Para qué? Para que lo tomes si no conocías estas herramientas y si no, pues igual te las vamos a explicar rápidamente y vamos a seguir haciendo videos. Bien, esta es la ruta del tesoro. El tesoro está en donde nosotros como profesores nos demos cuenta de que entregamos el mensaje de la mejor forma sin que el estudiante se aburra. Entonces, PowerPoint, jajaja, el papá de las presentaciones. El papá, literal, el papá de las presentaciones, sea Slider que es de Google o sea PowerPoint que es de Office, es el papá de las presentaciones. La recomendación es, vamos a hacer varios videos, pero que lo cojas, por favor, que lo consigas con algunas templates, con algunas plantillas. Ya hay muchas plantillas, aquí te dejamos dos. Esta presentación va a quedar aquí en la descripción para que la mires las veces que sea necesario. Pero estas plantillas son gratis, estas de Al PPT y estas de Carnival Slides. Entonces funciona muy bien, para que descargues alguna, le das los créditos a ellos y ya tienes una presentación que no nace desde cero, que está bastante avanzada. PowerPoint, lo mejor. Juegos, presentaciones, dinámicas, infografías, gráficas, wow. Genially, que la dejé de segunda precisamente porque es la que estoy utilizando ahorita, tiene una estética muy hermosa, tiene una cosa gráfica muy bella, fíjate. Genially, infografías o presentaciones, puedes hacer infografías, presentaciones, gamificación y algunas otras cosas, la hemos presentado varias veces, pero me gusta porque es muy completa con relación a lo que tengo que hacer, ya viene el temario en muchos casos y lo que yo hago es arrancar acá. Tengo Genially como tal como recurso o puedo escribir en Google cualquier tema, presentación Genially y hay unas de otros profesores, que es lo que estamos haciendo también en Cerebrote, donde puedes conseguir algunas cosas. Entonces, por ejemplo, esta, si la quieres utilizar, simplemente vas, cambias los textos, lo editas, ya en el curso o aquí en videos más adelante te enseñaremos cómo editarlo, pero no te demoras arriba de 10, 15 minutos haciendo esta belleza de mapa. Canva, oh, preciosa. Diseño gráfico en excelencia. Canva, solamente tienes que entrar para que te sorprendas de lo que puedes hacer. Puedes hacer piezas gráficas, puedes hacer piezas para impresos, puedes hacer presentaciones, videos, una cantidad de información para redes sociales y demás. Simplemente vas a canva.com y vas a encontrar que las cosas ya están hechas. Lo único que tienes es que adecuarlas. Ahí hicimos una tarjeta para la madre, se nos viene el día del maestro, se nos viene una cantidad de cosas. Ojo. El curso, parte del día del maestro es el descuento para que todos podamos hacerlo aquí, como estamos muy metiditos. Canva, recuerda, Canva, Canva, Canva. Aquí te lo voy a dejar igual en la descripción. Easly, infografía. ¡Ah! Hay que empezar a diferenciar entre qué es infografía y qué es presentación. Infografía es tratar de presentar todo en un todo para alcanzar a verlo todo, como lo estamos haciendo acá. Aquí yo veo todo, sé dónde termino, dónde empiezo y veo todo. Y presentación es más referida a los slides, a pasar la página. Entonces, pasar la página tiene sus cositas. Tengo 10, 15, 20 diapositivas o slides, mientras que una infografía lo tengo todo. Y si es interactiva, como este caso, pues las cosas salen, llegan, entran, salen. Tú mirarás cómo lo haces. Easly es la de infografías. Vas a easly.li, aquí está y te lo dejo aquí abajo. Allí vas a encontrar infografías ya hechas. Tú solamente le debes cambiar los textos. Por ejemplo, estas. Tú consigues una infografía parecida a estas o de otros elementos, tú solo le cambias los textos para adaptarla a tu necesidad, lo presentas y quedan fascinados todos. Easly, infografía, recuérdalo, muy interesante. Y Prezi, ay, Prezi.
todo lo que se le ocurra. A mí personalmente me encanta para hacer presentaciones dinámicas. Dinámicas, que se muevan, que volteen, que entren, que salgan, que se muevan. Ahorita están promocionando mucho y lo vamos a hacer, yo creo que esta semana alcanzamos a grabar el video para hacerlo, presentaciones sobre mí que se van moviendo acá. Espectacular, es supremamente fácil, intuitivo, sencillo. Y en el mejor de los casos, gratis, gratis. Todas estas tienen una opción gratuita y una opción de pago. Esta, por ejemplo, PowerPoint, pues ya la tenemos. Quienes ya tenemos Office, quienes tenemos Teams, quienes tenemos Word, pues tenemos PowerPoint. El resto tienen una opción amplia, gratuita. Y si quieres aportarle, porque hay que reconocerle a la gente su trabajo, pues le hacemos un pago que no es muy grande y te va a permitir acceder a recursos que son supremamente superiores. ¿Bien? Recuerden que todas estas son solamente la puntita del iceberg. Nosotros tenemos todo el mundo de presentaciones para nuestros estudiantes, para ti, para mí. Miren cómo es de rico presentar una clase de entrada. Ya sé hasta dónde voy a ir, cuánto me voy a demorar, qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Vamos a hacer una presentación de cada una. Vamos a hacer una presentación de cada una, lo vamos a hacer, lo vamos a grabar, lo vamos a publicar en Cerebrote. Pero les decía que acá tenemos nuestro curso de presentaciones de lujo. Los invitamos en esta semana, que es la semana del maestro, el sábado entrante del taller del día del maestro. No te lo pierdas porque va a estar espectacular. Vamos a regalar cosas y todo el tema. De que nuestro currículo, pues sepas que es una infografía, que no es unas infografías, que es una presentación. Ya estamos terminando de lanzarlo. Esta semana, confiando en Dios, pues lo terminaremos de hacer. Y lo que tienes que hacer es simplemente suscribirte a mitad de precio, ya sabes, con el cupón PROFE. Y tomas con nosotros las lecciones para que, pues, sin demorarte más de 15, de 20 minutos, pases de un contenido plano a un contenido espectacular como este. Aunque yo sé que tu contenido no es plano, tú eres muy brillante. Lo que sí quiero es que no te demores más de lo que te debes demorar. Tu tiempo es el mejor recurso y hoy en virtualidad mucho más. Entonces, mi querido Cerebrote, mi querido profesor, con ese tiempo que está invirtiendo en sus estudiantes, en la preparación de clase y en todo, haga que los resultados sean mágicos. Presente la composición y la composición hágala en una infografía de este tipo y le garantizo, porque lo vivo todos los días, que usted como profesor va a sentir que sus estudiantes rechinan de alegría cuando lo ven. ¡Ay, profe! ¿En dónde está el mapa? Y lo puedes empezar a mover. Fíjate que cuando le doy de nuevo lanzamiento, él tiene una animación inicial. Esas animaciones les encantan a los estudiantes. Yo puedo seguir que la palmera se siga moviendo, que el logotipo entre, salga y se mueva y demás. Yo soy Luis Fernando Botero, esto es Cerebrote. Hoy estuvimos con Tini. ¡Ay, sí, profe, gracias! ¡Uy, qué bonitas presentaciones! ¿Sí? Y todo en Cerebrote pensado en que usted como estudiante, usted como profesor, usted como partícipe de Latinoamérica Educada, pueda conseguir siempre los mejores resultados. Suscríbete aquí a nuestro canal, vamos a tener muchísimo contenido, mucho más del que ya hemos hecho y muy motivados para que esta comunidad siga creciendo. Yo soy Luis Fernando, hasta pronto.